Campesinos de Mayabalán piden al gobierno del estado se resuelva el tema de las tierras que se han perdido en la zona o habría toma de carteras en los próximos días. Cristóbal Uc Medina señaló que para hacer el deslinde de las tierras de unos 200 campesinos se requiere de solo $1,000,000, pero no ha habido la voluntad para resolver este añejo conflicto. Es la restitución de tierras a los habitantes de Mayabalán. Hemos seguido un proceso, avanzamos bastante, logramos el compromiso de la devolución de estas tierras, pues no existen recursos. Pues le digo, bueno, no pueden, es un argumento falso porque no pueden decir que no hay recursos, si no, pues van a haber consecuencias. Y yo lo que quiero anticipar es de que si hay una toma de carreteras, que no culpen a los habitantes de Mayabalán. Ellos no son culpables, ellos los robaron, les robaron las tierras. A ellos les robaron las tierras porque no se entiende. Cuando tenemos un acta notarial, que es esta, que dice que el gobierno del estado se convierte en donatario, pero cuando nosotros llegamos y acechamos en este problema, resulta que el gobierno del estado es propietario. Entonces, el Comité de Tierras de Mayabalán tendría reuniones con autoridades del estado para tratar el tema, pero les han anticipado que no hay recursos económicos para este asunto. Legalmente solamente se podía devolver a los fundadores de estas tierras, pero se quería darle a los hijos, lo que ha generado se agrave más este conflicto. Según en meses anteriores se acordó con la Procuraduría Agraria que se convirtiera en un nuevo ejido, pero no ha habido avances sustanciales sobre este tema. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivisión, Juan Pablo Hernández.